La Verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Un saludo muy especial para nuestros amigos de los medios de comunicación de la Diócesis de Cúcuta. Este es un espacio para compartir los principales hechos de nuestra Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. Hoy felicitamos a nuestro obispo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, quien el pasado 5 de julio cumplió 31 años de vida sacerdotal. Al cumplirse el primer mes en la Casa de Paso Divina Providencia, se realizó una rueda de prensa en la que se dio a conocer la generosidad y la grandeza de todos los fieles de la Diócesis de Cúcuta. El padre Israel Bravo Cortés, vicario general, y el sacerdote Hugo Suárez Moreno anunciaron el balance de la Casa de Paso Divina Providencia. En esta zona de frontera se ha sufrido mucho por toda la situación, por toda la crisis que estamos viviendo, tanto en Colombia como en Venezuela. La frontera es un lugar común para nosotros. En el encuentro que hacíamos hace unos meses con Monseñor Moronta, él decía, es que aquí la frontera es para los de afuera. Nosotros somos una misma comunidad, somos hermanos. Es muy fácil que uno tenga amigos al otro lado de Colombia, en Venezuela. Es muy fácil que nosotros vayamos allá. Nos sentimos siempre en casa. Y frente a esa realidad vemos que nuestra gente está pasando necesidades. Vimos la importancia y la necesidad de abrir esta casa que, como su nombre lo indica, pues es signo de la misericordia de Dios. No es el único espacio donde se está ayudando a las personas de la frontera y de Colombia. Hay otros en la periferia de Cúcuta, en las parroquias de marginales, en Villa del Rosario también, en la parroquia principal también hay otro, en los patios se ha organizado otro. Y eso pues es con el fin, el deseo de vivir pues la caridad cristiana. El resultado ha sido positivo, la respuesta de los corazones generosos, la misma recepción de nuestros hermanos venezolanos al venir a esta casa, recibir este afecto de nosotros como iglesia, el alimento que podemos compartir con ellos cada día, desde hace un mes precisamente que hemos abierto esta casa. Pues hasta el momento son aproximadamente 15.250 almuerzos que hemos dado a nuestros hermanos en un promedio de 635 almuerzos diarios. Gracias a la providencia divina, a los corazones generosos, a los movimientos apostólicos, a familias que han querido integrarse como benefactores de esta obra. La actividad finalizó con una jornada de espiritualidad y entrega de 1.000 almuerzos para los connacionales y extranjeros. Como todos los sábados primeros de cada mes, los ministros extraordinarios de la comunión de la Diócesis de Cúcuta se reunieron en un momento espiritual y formativo en cabeza de su delegado, el padre Edwin Buitrago. La actividad tuvo lugar en la parroquia Santísimo Redentor. Asistieron alrededor de 900 ministros extraordinarios, quienes de manera muy fervorosa participaron del itinerario planeado, el rezo del Santo Rosario, la Santa Eucaristía, el espacio de alabanza y la charla de profundización. La temática a desarrollar giró en torno al misterio eucarístico como ofrenda del hombre y acción de Dios que santifica. El padre Edwin Buitrago puntualizó. Hoy tuvimos un encuentro muy especial, hoy primer sábado del mes, donde nos reunimos con los ministros para compartir el Santo Rosario, el encuentro de formación que es importante para la experiencia o el ministerio de los ministros extraordinarios de la comunión en nuestra diócesis de Cúcuta, donde compartimos la importancia de la Eucaristía, el papel del ministro en la liturgia y también el ministro en relación con las demás personas que son instrumentos de la misericordia de Dios. Y seguimos con la invitación a todos los ministros extraordinarios de la diócesis de Cúcuta para que todos los primeros sábados de cada mes nos encontremos. Tenemos la invitación desde la 1:30 de la tarde, donde iniciamos con el Santo Rosario y así compartimos estos momentos de formación importantes para cada uno de nosotros.
Por otra parte, se reflexionó acerca del papel que tienen los ministros extraordinarios de la comunión en la Iglesia, el cual implica una gran responsabilidad de testimonio desde una profunda vida espiritual. Libre, una historia de fe que nos hace libres, libertad, valor universal, en julio a rescatar. Comprender al fin la libertad. Esta vez los coordinadores de PAP de la diócesis de Cúcuta se reunieron en las instalaciones de la Curia Diocesana para vivir un momento de espiritualidad de comunión que se debe llevar a cabo en todas las parroquias de nuestra iglesia particular. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 19, fue la cita bíblica que englobó el encuentro. Todos debemos tener un espíritu de conversión, como nos lo enseña también la Lumen Gentium. Y nuestros pueblos latinoamericanos deben enriquecerse desde la palabra de Dios y el reconocimiento del otro que está a mi lado, señaló el padre Gabriel Peña, integrante del equipo de la Vicaría de Pastoral. Los asistentes se mostraron muy animados y comprometidos con respecto al trabajo que realizan en cada comunidad, pues además de ser apoyo directo para cada uno de los párrocos, deben ser laicos ejemplos de trabajo y comunión. Acerca de la jornada, el señor Ciro Meneses, agente de pastoral de la parroquia San Pío X, expresó: hoy, el 1 de julio, hemos tenido un encuentro con todos los coordinadores de paz de la diócesis para volver a recordar, renovar todo aquello que hemos trabajado sobre la construcción de los EPAD y los comités parroquiales. Por lo tanto, se requiere que muchas personas que quieren hacer parte de esta red de mensajeros, de esta red de agentes de pastoral en la diócesis, podamos ser integrantes de ellos. Todos estamos llamados desde nuestro bautismo para ser discípulos misioneros de Jesús. Finalmente, se invitó a replicar la temática tratada con los demás grupos pastorales a nivel parroquial, fomentando así una tarea más armónica. Se vivió el tercer encuentro de mujeres pertenecientes a las asociaciones del Banco Diocesano de Alimentos en la parroquia María Auxiliadora, donde compartieron un cineforo para explicar el papel fundamental de la mujer en los distintos roles de la sociedad. La organización del encuentro estuvo en manos de la Pastoral por la Dignidad de la Mujer, María Eugenia Rangel, precursora de la Fundación Sagrado Corazón de Jesús y María, expresó: estamos, la Pastoral por la Dignidad de la Mujer, celebrando el tercer encuentro de mujeres pertenecientes a las asociaciones de esta ciudad de Cúcuta vinculadas al Banco de Alimentos. Es la Pastoral por la Dignidad de la Mujer la que hoy nos ha invitado a reunirnos en este momento para disfrutar de este cineforo, el cual nos lleva a reflexionar y a pensar en nuestro trabajo con la mujer en estos tiempos difíciles. Desde nuestra conferencia episcopal en Aparecida, nos ha invitado a nuestra iglesia a trabajar por dignificar a la mujer en todos los aspectos en su vida integral. Queremos que la mujer se detenga, reflexione, medite sobre nuestra condición, nuestro papel y misión en esta, nuestra ciudad y en nuestro grupo, en nuestro género femenino. Con la invitación puntual de orar y seguir trabajando por la dignidad de todas las personas, concluyó el encuentro. La parroquia San Luis Gonzaga celebra las festividades culturales en honor a su santo patrono y a la Virgen de Chiquinquirá. El evento tiene como objetivo integrar y participar con todos sus fieles. Desde el pasado 21 de junio, día de San Luis Gonzaga, se han llevado a cabo en dicha comunidad parroquial las acostumbradas festividades culturales en honor a su patrono y a la Virgen de Chiquinquirá. Cada evento tiene como objetivo la integración y la participación de los fieles, quienes con su creatividad, talento y carisma expresan la alegría de pertenecer a la gran comunidad de San Luis, que de manera especial es devota a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo. Tú. Ella. Él. Todos.
Necesitamos empezar a entender y amar a nuestro país con sus necesidades, complejidades y retos para empezar a transformarlo. Enseñemos a nuestros niños la importancia del respeto, la justicia, el amor y el perdón para que puedan vivirlo y transmitirlo siempre. Rescatemos los valores y la ética que alguna vez muchos dejamos atrás. Porque tenemos un compromiso con la reconciliación y la paz de Colombia. Dejémonos reconciliar por Dios. Felices los que trabajan por la paz. En Noticias Nacionales les contamos que los obispos de Colombia se reunieron en la 63ª Asamblea Plenaria del Episcopado, donde eligieron al nuevo presidente del Episcopado colombiano, a Monseñor Óscar Urbina. Monseñor Óscar Urbina Ortega nació en la vereda El Peñón, Arboledas Norte de Santander, el 13 de abril de 1947. El 30 de noviembre de 1973 fue ordenado presbítero. El 8 de marzo de 1996, nombrado por su santidad Juan Pablo II como obispo titular de Forconio y auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. El 9 de noviembre de 1999 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como obispo de la diócesis de Cúcuta. El 30 de noviembre de 2007 fue nombrado arzobispo de la arquidiócesis de Villavicencio por el Papa emérito Benedicto XVI. En noticias internacionales les contamos que durante el mes de julio el Papa Francisco propone rezar por todos aquellos que están alejados de la fe cristiana con dos virtudes especiales como la esperanza y la alegría. En el mes de julio el Papa Francisco rezará por aquellos que están alejados de la fe cristiana, especialmente por los que no tienen las virtudes cristianas de la esperanza y la alegría. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Hemos llegado al final de este espacio diocesano. Recuerde visitar nuestros portales web www.diocesisdecucuta.com, www.periodicolaverdad.com y www.emisoravoxday.com. Gracias por su compañía. Feliz mañana para todos. La Diócesis de Cúcuta tiene su canal en YouTube. Vox Day CTV. CTV. www.voxdayctv.com. Encuentre las producciones audiovisuales para las pastorales de la Diócesis de Cúcuta. Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía. Santa Misa Dominical. La verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Un saludo muy especial para nuestros amigos de los medios de comunicación. Palabras de Vida. El lema del mes. Videos sobre historias de santos y otras festividades de la Iglesia. Invitaciones pastorales. Acontecimientos especiales de la diócesis. Estas producciones audiovisuales y mucho más las podrás encontrar en el canal oficial de la Diócesis de Cúcuta en YouTube. Vox Day CTV. CTV. www.voxdayctv.com. La verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta.